Vamos a conocer sobre su historia de Teo. Hola, Teo. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos tu historia de cómo empezó el gusto por la música jarana. Por la jarana, pues en sí, mira, esto comenzó pues desde mi infancia, cuando mi madre me llevaba los 24 de diciembre por la noche en el Arrullo del Niño Dios a lo que es aquí en la iglesia de San Juan Bautista, ¿no? Ahí nace el interés por esta música, porque ahí en esa noche se ejecutan la jarana, música de jarana exclusivo, no hay guitarra, no hay música de instrumentos de viento, sino jarana y acompañado de un marimbol que lleva la función de bajo. Y bueno, nace esa inquietud de querer ejecutar, querer meterme al aprendizaje, pero resulta que pues era muy pequeño, no conocía muchas personas. Y pues ya con el tiempo fui dándole forma a esto y no mucho tendrá que pues me volví jaranero, pues pudiera decírsele así, ¿no? Si acaso unos 6 años que ya se me presenta la oportunidad de integrarme a un taller de laudería. Taller de laudería que lo imparte el maestro Rubén Luengas. Entonces, aquí yo pues pongo toda mi atención, centro mi atención en lo que es la construcción de jarana. Fue cuando elaboré esta jarana, que es la primera que fabrico. Sí, esa jarana fue hecha pues a machetazo, así como lo sigo haciendo aún, ¿no? Hasta que aparezcan las máquinas, ¿no? Que esto pues provoca que se ahorre tanta fuerza, tanto desgaste, ¿no? Físico, porque realmente pues sí los lleva uno haciendo un mes y medio, ¿no? Sí, se tarda en hacer, pero ya pues ya con la práctica ya ahorita ya lo hago como en 3 semanas, ¿no? La más pequeñita, que es esta, igual y la hago en 2 semanas. Entonces la práctica, tiene que ver el tamaño, tiene que ver también la madera, que esté suave, ¿no? Se presta a veces a algunas maderas porque de repente llegan así como que muy, muy duras y pues sí se tarda un poco más. Y pues surge pues a través de esa tradición, ¿no? De asistir a esos eventos más que nada, y tuve mi contacto con la jarana ahí en la velada del 24 de diciembre. Pues así es como nace esto, ¿no? Y ya pues poco a poco va, pues así como va dando forma. En cuanto a la música se refiere, pues mucho, ¿no? Porque realmente es una tradición que pues es como un ave que está en peligro de extinción. Pero pues bueno, ya no lo tomaríamos tanto así, porque esto ya no se habla de peligro de extinción, ya es una tradición viva, ¿no? Y el cual pues la estamos encaminando, la estamos dando forma y pues seguir haciendo más música. Pues la jarana en sus inicios me dio la oportunidad de irme a un encuentro de música mexicana y también ahí reforzó un poco más mi interés por esta tradición, porque al saber que otros estados, ¿no? Otras personas que están también luchando de preservar, ¿no? De conservar su tradición. Entonces se me hizo interesante, oye, me hice esa pregunta, si hay otros lugares que están luchando por mantener su cultura, una cultura viva, ¿no? ¿Y por qué no hacerla? ¿Por qué no ser la persona el que encamine esto allá en Guichicol? ¿No? Cuando llego aquí, esto se llevó a cabo en San Luis Potosí. Cuando llego aquí fue cuando
llego bien inspirado y tomo otro taller, curso taller de laudería, que es en donde me llevo, hago esta, construyo esta jarana, que la nombré la jarocha porque pues esta técnica elaborada así con así a máquina la aprendí con el maestro Julio César Corro Lara, ¿no? De Tlacotalpan, Veracruz, ¿no? Y ya entre Rubén Luengas, que fue mi primer maestro de laudería, Julio César Corro Lara, que es mi segundo maestro de laudería en esto de lo tradicional, pues ya me motivaron, me animaron y me dijeron, oye, pues es que tienes que hacerlo, no hay otro, eres la persona indicada para encaminar esta tradición, ¿no? Que hay en Guichicovi. Y está emparentada con Veracruz, ¿no? En Veracruz pues somos parte del sotavento por la presencia de la jarana, pero a diferencia de Veracruz, nosotros tocamos pues música de la región, no tocamos ese repertorio más conocido como el son jarocho, nosotros no lo tocamos, tocamos sones de la región y en especial pues también tocamos música pues un tanto nostálgica, porque realmente la música de jarana de aquí de Guichicovi pues tiene su función en los actos fúnebres, ¿no? Cuando fallece un pequeño, un nene, ¿no? Que no, quizá no se logró y bueno, se le hace ese rito de ceremonia, se le hace su ritual, ¿no? Y no solo en niños, sino también en algún joven que no se matrimonió, si alguna muchacha que se quedó soltera, ¿no? Entonces ya ahí es donde entra en función la jarana, interpretando la música del son de los angelitos, que consiste en 6 movimientos, ¿no? En esos 6 movimientos, pues durante esos 6 movimientos también tenemos la participación de la danzante, que es la que se encarga de enviar, bueno, así es nuestra creencia aquí con los mijes, de mandar al alma de la criatura, de ese angelito, pues al más allá, ¿no? Que vaya sano, que vaya directo al creador de donde vino. Y pues desde ahí se me hace tan interesante todo eso, ¿no? Todo lo que encierra esa creencia, esa música, todo el encanto que se vive al estar en este mundo de la jarana. Entonces, pues agarro más valor y acudo con mi maestro Salvador Álvarez Líbano, pues quien se encarga de enseñarme todos los sones tradicionales y parte de esto, pues ya agarro ya como ejercicio, ya como ya un hábito el agarrar diario la jarana y pues monto todo el repertorio, ¿no? Y me doy a la tarea de ya de formar, de impulsar también a otros chamacos, ¿no? Pues me armo de valor para seguir esta tradición, como siempre entre los chavos aquí comentamos, de que pues no es posible, ¿no? Siempre se comenta de que los jaraneros de la tercera edad y los archivos ahí, los datos archivados, perdón, entonces ahí dicen, ¿no? Que los jaraneros de 60 años, yo no voy a esperar a llegar a los 60 años, puede que ni llegue a los 40, y entonces ahorita lo que me estoy encargando de hacer pues es sembrarlo a otros, a otras generaciones, como son niños a partir de 7 años, para que esta tradición para que se refuerce, ¿no? Porque realmente ahorita también han entrado chavos que entran temporalmente, ¿no? Que se sienten atraídos, conectados con su tradición, pero por alguna u otra razón siempre pues se van, ¿no? A veces es
por la escuela, por el trabajo, entonces tienen que emigrar, tienen que buscar otras, tocar otras puertas, buscar otras oportunidades fuera y pues esto hace de que de repente pues el grupo baja, ¿no? De repente en nuestro grupo lo hemos vivido de que se va uno, bueno, nos quedamos con tres y ahí vamos otra vez levantando, ¿no? Y así, apenas se va levantando esto, es una cadena, pero pues ya por eso me di a la tarea de instruir a chavillos de 6, de 7, de 8 años para que esto vaya agarrando forma. Y pues para darle aún más vida, ¿no? Me di a la tarea de construirlas, ¿no? De construirlas ya habla de una tradición ya más viva que la de solo tocar, porque según antes esto también, ¿no? A como lo cuentan pues los abuelitos, los viejos jaraneros, cuentan ellos que ellos hacían sus jaranas, el cual lo hacían a machetazo, ¿no? Pero pues ellos lo agarraban así a como dijera que él, ¿no? Como Dios les daba a entender y fum, le iba dando forma, a veces quedaba roñoso, quedaba así con astillas y tenía un sonido pues sí, peculiar, ¿no? El detalle pues era de que no sonaban tan fuertes como uno quisiera, ¿no? Y pues la verdad a veces sí he respetado ese sonido porque pues era una música discreta, así como una música de cámara, entonces para los dolientes, así como que es un alivio, ¿no? Cuando se hacía el ritual. Y pues bueno, aparezco yo con esta propuesta, ¿no? De esta iniciativa y me doy la tarea de pues empezar a fabricar jaranas y digo, pues órale, para que esto fluya, para que esto tenga forma y camine, pues alguien lo tiene que hacer y si yo tengo esa habilidad, pues adelante. Y pues ahí tenemos un chorro de jaranas que solo necesitan hablar, porque en realidad son objetos que están mudos y quieren ser acariciados, quieren ser palpados y bueno, explorados por esas manos que se interesen en querer descubrir, querer conocer esta música tan bonita que es. La música de jarana. Como músico, pues empezó así como cualquier otro chamaco, ¿no? Primero viendo a un individuo X que ahorita ya ni me acuerdo de quién me inspiré. Entonces, vi que se veía bonito con una guitarra. Y su pose todavía así, pose de guitarrista profesional. Entonces dije, oye, yo algún día quiero verme así, ¿no? Y estoy hablando de por ahí de los años de 1994, ¿no? Entonces hace 22 añitos aproximadamente, entonces nace en mí la inquietud, ¿no? Aquí en la casa y empiezo a darle lata a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, pues quiero una guitarra. Y en esos tiempos no estaba como para pedir, ¿no? Instrumentos. Y me dice, mamá, tú sabes cómo vivimos. Dice, la familia está pobre y no hay dinero para un instrumento, ha de costar caro. Yo digo, pues es que yo quiero. ¿Y para qué quieres un instrumento? Es que quiero aprender a tocar la guitarra, ¿no? Si te la compramos ahí solo va a estar colgada, me dice mi mamá. No, seguro que lo voy a aprovechar. Entonces ya me dice, mira, bueno, para esto. En ese entonces uno de mis hermanos estaba en la milicia y en esos tiempos a los militares sanjuaneros o a la gran parte que se reclutaba los mandaban para Chiapas, ¿no? Tuxtla Gutiérrez, que era en tiempos críticos por el enfrentamiento aquello de los zapatistas, ¿no? Y dice, mamá, pues voy a ir a visitar a tu hermano. Le voy a comentar, si nace de él comprártelo, pues adelante, dice, me vas a ver llegar con una guitarra en mano, pero si no, te vas a tener que aguantar, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que cuando llegó mi mamá,
Yo con una guitarra embolsada, bien bonita. Aparacho, hecha en Paracho Michoacán, de marca La Valenciana. La recuerdo, y extraño mucho esa guitarra porque es con la que aprendí, ¿no? Y a partir de ahí empieza, ¿no?, mi inquietud, y no dormía, a veces ni estudiaba, a veces ni comía, me dormía con la guitarra bien prensadito, como que si fuera mi pareja, ¿no? Y así cada 15 minutos en la escuela, pues me ayudó un tanto, un poquito más, porque pues ya iba en la secundaria. En la secundaria pues conozco a este maestro, el maestro Alberto, y él me impulsa un poquito más, dándome los acordes, compartiéndome algunas canciones para mi repertorio, ¿no? Y ya vio que tenía esa inquietud, esa habilidad, y de que me adentraba yo a la música, que me inclinaba un poquito más a la música. Entonces ya me dice él, pues mira, vamos a hacer esto. Me motivó hacer un poquito pues más adiestrado en el instrumento. Y pues ya llegué a ocupar el puesto de requinto ahí en la rondalla de la secundaria. Y pues para esto también en la casa ya veían de que yo ocupaba mi tiempo completo en el instrumento. Pues mi papá, que ya en esos tiempos él trabajaba al campo, ahorita ya no por la edad, ¿no?, platica un día conmigo y me dice, oye hijo, pues mira, estoy notando algo, dice, y bueno, quiero platicarlo contigo porque de repente siento que te corto las alas. Sí, papá, le digo, ¿qué es? No, pues resulta que dice, tú sabes, yo te traigo al campo y siento que es una friega para ti porque tus dedos y tú agarras el instrumento. Vamos a hacer una cosa, me dice. Te voy a quitar el trabajo duro del campo y te vas a dedicar, pero eso sí de lleno, dice, a lo que te gusta hacer, porque ya vi que tú te perfilas para las artes, me dice, ¿no? Y si en un futuro, dice, se presenta alguna oportunidad de que sigas estudiando, pues adelante. Dice, adelante, dice. Entonces ya estuvo en acuerdo a esa parte de que yo me dedico más a mi guitarra, mi papá se iba al campo, yo quería ir, pero bueno, en fin, mis otros hermanos también ya estaban enterados de que, pues yo, al campo, pues cero, ¿no? Entonces, es ahí cuando más ganas le echo a esto de la música. Termino mi secundaria, me voy a curso el bachillerato y me encuentro con esa sorpresa de que ahí también habían actividades artísticas, ¿no? Me encuentro con el maestro José Luis, que también me instruye en cuanto a teoría musical se refiere, ¿no? Y me motiva aún más, pues me dice, oye, pues adelante, se ve que traes un tanto de habilidad, puedes sobresalir en esto, dice, porque sí vemos que tienes talento. Ok. Pues fue cuando decido ya irme pues a la ciudad capital, que es Oaxaca, ¿no? Ahí porque me recomendaron pues varias personas en cursar en la Escuela de Bellas Artes.